Punto octavo, modificación de ordenanza fiscal número 17, reguladora de tasa por la retirada de custodia de vehículos. Derogación de ordenanza fiscal número 20, reguladora de tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas. Portavoz socialista, tenga la palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, no punto anterior citábamos a xuntanzas que se convocaron para tratar o asunto das revisións e modificacións de ordenanzas fiscais, e nunha desas xuntanzas, creo que na segunda das catro que se fixeron, a alcaldía informou que, ademais das distintas modificacións que se estaban a presentar, ías a derogar a ordenanza fiscal número 20, reguladora da tasa que rexe o estacionamento de vehículos de tracción mecánica nas vías públicas, e, por conseguinte, esta derogación trae consigo tamén derogar o artigo correspondente sobre a retirada de vehículos na zona hora que se recolle na ordenanza fiscal número 17, reguladora da tasa por retirada e custodia de vehículos. Ademais, no pleno do mes de decembro, aprobouse un plan normativo no que se incluían as ordenanzas e impostos a modificar, e dentro destas objetivos estaba a derogación desta ordenanza número 20 e a actualización da 17, suprimindo o artigo correspondente. Ben, as derogacións veñen motivadas logo de non prorrogar o Servicio Público de Ordenación e Regulación de Aparcamento e retirada de vehículos unha vez que fomos coñecedores definitivamente das consecuencias desta non continuidade de que a nova Secretaría Municipal informase que o contrato era a risco de ventura da empresa concesionaria. Entendemos que no caso de que se decida que se debe devolver a pôr en funcionamento o servicio da zona hora, terán que aprobarse unhas novas ordenanzas fiscais, polo que ter unhas tasas en vixencia que non se van a utilizar non nos parece acaecido. Polo tanto, o que se propón ao Pleno da Corporación é a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a modificación da ordenanza fiscal número 17, reguladora da tasa por retirada e custodia de vehículos, e derogar a ordenanza fiscal número 20, reguladora da tasa que rexe o estacionamento de vehículos de tracción mecánica nas vías públicas, co obxecto de suprimir o relativo cobro polo estacionamento en zona de ordenación e regulación de aparcamento hora. Xúntase como anexo o texto resultante da ordenanza fiscal número 17 que se modifica, o novo texto entrará en vigor unha vez levado a cabo o trámite de exposición pública e aprobada definitivamente. Segundo, dar o expediente a tramitación e publicidade preceptiva mediante a súa exposición no tabuleiro de edictos deste Concello, nun diario dos de maior difusión e no boletín oficial da provincia, por prazo de 30 días hábiles dentro dos que os interesados poderán examinalo e formular as reclamacións que se consideren oportunas. Terceiro, considerar, no suposto de que de non presentarse reclamacións o expediente, no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e cuarto, comunicar o presente acordo aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento e efectos oportunos. Ben, cando se trae unha ordenanza fiscal, como decía a Alcaldía, cando é unha modificación, o único que se informa é sobre esa modificación. Polo tanto, nesta ordenanza fiscal número 17, do único que se informa é sobre a derogación do artigo da retirada de vehículos en zona hora. Obviamente non se vai a informar do resto do articulado da ordenanza fiscal, posto que xa foi informado no seu momento. De igual maneira, pasou co tema da auga e a depuración. Só se informa a subida do IPC, posto que o que non se modifica xa foi informado de forma anterior. Nada máis que engadir. Portavoz de Betanzos e Común. Estamos derogando algo que xa nos está aplicando, supostamente. Non así que queremos valorar o feito que o concelleiro que anteriormente falou, escoitei algunha declaración da empresa de cara, o sea, na radio, de cara a que máis adiante se miraría porque estaba habendo problemas na rotación e tal. Eses problemas non son apreciados por este grupo. Creemos, na medida do que tal, que non hai problemas porque non existe a zona azul en Betanzos, porque xa creíamos no seu momento que era algo que posiblemente non repercutira o feito de tela ou non tela. Sí que valoramos o feito da zona verde, lóxicamente, para residentes sí que estamos dispostos a miralo e falalo. Na derogación esta, lóxicamente, se non hai ese servicio, non se está usando, é lóxico que se quite. Vamos a votar favorablemente e esperemos que no futuro todo o que se traía deste tema sea falado previamente para que non cause controversia ni problema. Nada máis. Portavoz nacionalista.
Ben, pois no Bloque Nacionalista Galego, no Nos Doen Prendas, neste caso, felicitar sinceramente ao goberno local por esta proposta. Hai un... non sei se é un refrán, si que di que rectificar é de sabios, e evidentemente nos creemos que fa moi ben rectificando o posicionamento que viñan defendendo até o de agora neste tema. Alegrámonos e, insisto, felicitámonos, non Nos Doen Prendas. Nunca é tarde se dita bocha que estamos refraneiros, non? Claro, despois de anos argumentando que era imposible ordenar o estacionamento en Betanzos sin a hora, mesmo vaticinándonos, como acaba de dicir o voceiro que falou antes da min, un apocalipse por non termos a hora en funcionamento exprimindo os petos, despois de chegar a dicir este pleno cousas como que iban contar ticket a ticket a recadación das máquinas para ver por onde andaba a liquidación, ou... claro, a ver, agora isto ten gracia, pero no seu momento foi unha tomadura de pelo moi gorda este pleno, non? E a corporación e a veciñanza. Despois de anos descualificando as denuncias de irregularidades no contrato que fixemos desde o Bloque Nacionalista Galego e que os técnicos municipais foron corroborando unha por unha, informe tras informe, e de votar en contra a proposta que cada vez que traíamos, a proposta de rogar a hora e de tumbar ou non considerar as achegas que facíamos cada ano nas ordenanzas fiscais para derrogar isto que hoxe traen a votación e mesmo chegar a ridiculizalas, e foron pues, 7 anos desde 2011, cando menos, pois por fin chega esta proposta a pleno e obviamente nos imos a apoiala. É o que levamos dicindo pues, eso, desde 2011, cando menos. Levamos anos pedindo, votamos en contra de poñer este modelo, votamos en contra da contratación, e vamos votar favorablemente a poñerlle punto e final ao modelo, como non pode ser de outro xeito, e non se entendería. E dicía que levamos moitos anos precisamente pedindo isto que hoxe nos propoñen, e polo cual non Nos Doen Prendas en felicitaros, precisamente por todo o que vostés hai uns días recollían no comunicado de prensa, no que anunciaban esta medida, que, insisto, nos felicitamos, porque beneficia a toda a poboación, especialmente a quen menos ten, porque é unha medida positiva para o comercio local, e porque, ademais, pois esta concesión non deixou un só euro nas arcas municipais, como quedou demostrado. Mas, sobre todo, xa digo, compartindo esas razóns que vostedes daban para ter esta aprobación, que eran as nosas, das que vostedes se rían, sobre todo porque a política de mobilidade, nós creemos que a política de ordenación do espazo urbano é o máis revolucionario que pode facer un goberno municipal. E, nese sentido, acabar ca privatización das rúas é algo revolucionario. Falábamos antes de cambiar os modelos, precisamente aquí empeza un cambio de modelo desde o noso punto de vista. E con toda humildade, xa digo, nós estamos orgullosos na modestia das nosas accións e medios de ter conseguido poñer este tema no centro do debate e de pouco a pouco pues, ter chegado paso a paso a isto que vamos votar hoxe, a derrogación da hora e das súas ordenanzas fiscais. Celebramos que rectifiquen polo ben da veciñanza como agora din, hai un ano non estaba tan claro, e xa digo, falaban antes alguén de Casablanca, pois como acaba a película, felicitámoslos por esta rectificación e esperamos que sea o inicio dunha gran amistad, xa que estamos casablanqueros. E máis nada. Portavoz de Betanzos Novo. Bueno, esta modificación das ordenanzas fiscais é unha consecuencia, é o remate lóxico, evidentemente, da proposta de Betanzos Novo que foi aceptada polo Pleno da Corporación de suprimir, de eliminar o servizo público de concesión a concesión de servizo público da hora, unha iniciativa que conseguimos acordar co Goberno Municipal, que presentamos ante este Pleno, que, como digo, en outubro de 2016 foi aprobado polo Pleno da Corporación. Por lo tanto, evidentemente, imos a votar favorablemente. Pero bueno, con isto non se soluciona o problema dos aparcamentos en Betanzos, non se solucionan os problemas da mobilidade urbana, nin da ocupación do espazo público, hai que seguir traballando. Aquí nesta corporación xa se teñen tamén falado, bueno, temos incluso no plan normativo que presentou o Goberno Municipal en decembro do ano pasado, pues, incluía un plan de mobilidade urbana sustentable. Con anterioridade estuvemos traballando todos os grupos, me parece que
que sin excepción na tema da ordenación do tráfico, da mobilidade no casco histórico. Presentamos achegas, en Betanzos Novo presentamos varios escritos con achegas, tamén a presentaron outros grupos políticos, tamén a presentaron entidades sociais, como nos consta, pero seguimos á espera de que o Goberno Municipal presente a súa proposta definitiva para que podamos debatila no pleno e chegar a un consenso. Ben, máis nada, recordar que, o sea, lembrar que sí, que vamos a apoyar esta moción. Señor alcalde, bueno, independentemente de quién es el titular de esta iniciativa, yo ahí no voy a entrar, no puedo decir que el Partido Popular no. No es titular de esta iniciativa. Bueno, es lógico derogar estas ordenanzas cuando es un servicio que nos está prestando, evidentemente. Lo que sí nos gustaría, y que acabas de comentar también ahora en su final de su intervención, el portavoz de Betanzos Novo, es saber un poco cuál va a ser el modelo por parte del Gobierno Municipal o el tipo de gestión que se va a hacer para regular de alguna manera el aparcamiento, sobre todo en el tramado urbano, a excepción de la otra parte que se está trabajando, que es la parte del casco histórico. Yo creo que sería interesante saber cuál es la propuesta del Gobierno en este sentido, más que nada incluso para aclarar de cara a la ciudadanía notas de prensa que fueron saliendo en diferentes medios de que si esto lo logramos nosotros y ya no hay gestión sobre o no va a haber regulación y tal, de que si el modelo va a ser una gestión directa por parte del Concello. Yo creo que sería bueno también por parte del Gobierno Municipal aclarar qué modelo, qué propuesta tiene pensada para regular el aparcamiento, sobre todo lo que es el tramado urbano. Es cierto, yo creo que compartimos todos los portavoces, todos los grupos, pues tiene un problema con el aparcamiento y tiene un problema muchas veces con la regulación. Habrá pues evidentemente ahora pues gente que es residente pues que dirá que también quiere tener derecho, ¿no?, en sus zonas a aparcar. Habrá que regularlo de alguna manera. Yo no voy a entrar en si tiene que haber zona azul de una manera determinada o de otra, pero yo creo que cualquier persona es consciente y cualquier grupo de los que estamos aquí debemos ser conscientes que regular el aparcamiento hay que regularlo de alguna manera, de un modelo o de otro. Entonces creo que es bueno que el Gobierno, pues ante ciertas dudas que existen en la calle con respecto a este tema, pues que se clarifique un poco de por dónde va la línea de modelo que quieren poner para regular el aparcamiento de Betanzos. De momento nada más, manifestar que nuestro sentido del voto va a ser abstención. Portavoz socialista. Falaba o voceiro do Bloque Nacionalista Galego que cando les facían propostas dentro do Goberno nos ríamos delas. Podemos estar en acordo ou en desacordo das súas propostas, pero nada máis lonxe de rirnos delas, porque todas nos parecen que afán coa mellor intención do mundo. A nós non nos causan risas as propostas de outros grupos, ni nos gustaría que as nosas causaran risas. Volven a falar de irregularidades no contrato que os servicios xurídicos municipais poñían de manifesto. Hai un informe da Secretaría Municipal, creo que o único respecto da anterior Secretaría Municipal, que do día 5 de marzo do ano 2014, que conclúe que o contrato pode estender a súa vixencia nas sucesivas prórrogas, que habería que entender as tácitas, salvo que existira unha denuncia do contrato, hasta os 25 anos, é dicir, ato ano 2026, posto que se estaba ante un contrato de xestión de servicios públicos diferente ao de prestación de servicios sanitarios, polo tanto, non era irregular. O primeiro actor que puxo isto en riba da mesa foi a Alcaldía, posto que o 4 de decembro solicitou a empresa información acerca dos apartados 3º e 4º daquel prego de condicións que serviu de base para a adxudicación do servicio, poñendo de manifesto no dito escrito a inexistencia das liquidacións en últimos anos. As últimas liquidacións que obraban no Concello eran do ano 2006, no 2007, 8, 9, 10, hasta o ano 2012 non habían presentado ninguna liquidación. O alcalde se pon en contacto ca empresa no ano 2012 e no ano 2013 o Bloque creo que é cando presenta as primeiras mocións. Coa chegada da nova Secretaría ao Concello, a Alcaldía volve a tomar a iniciativa e lle pide a esta nova Secretaría como un dos primeiros encargos que se informase sobre a situación da concesión, e en ese momento, cando a Secretaría Municipal
conclúe que o servicio debe de rematarse de acordo coa natureza do contrato de concesión de risco e ventura, e en ese momento cando se toma a decisión de denunciar o contrato. E aí coincidíamos tamén co Partido Popular cando falábamos de que tiñamos que ter en conta nen que bucle podíamos meter ao Concello, que non deberíamos de tomar medidas hasta non ser conscientes de que custos económicos e legais podería ter unha denuncia do contrato sin saber as consecuencias. Unha vez que se superon as consecuencias, obviamente se puxo en coñecemento dos grupos e se denunciou o contrato logo dunha moción de Betanzos Novo. Sobre o modelo de xestión da mobilidade no Concello, estamos de acordo no que acaba de manifestar o Partido Popular, e así entendo que dende a Alcaldía, nunha das xuntanzas que de forma ordinaria se teñen cos voceiros municipais, se entregou un borrador de pliegos para elaborar este proxecto de mobilidade para que todos os grupos presentaran as súas propostas. E sobre o modelo de aparcamento e de tráfico no casco histórico, si ben é certo que no mes de setembro do ano 2017, ata o mes de setembro do ano 2017, desde o mes de xullo, houve unha enquisa e unha consulta para que a veciñanza, que en así o estimase, presentase as súas propostas. Está prácticamente rematado a recompilación de datos, se convocará a todos os grupos e para debatir sobre eles. E estábamos esperando tamén, a modo de brincadeira, como di o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, o Partido Popular dixo que iba a facer achegas, e estamos esperando que as faga para tamén convocar a xuntanza. Entón, si as fan antes de convocala, pois as temos en conta ou poden facer nesa propia xuntanza. Nada máis e moitas gracias a quen así manifestou o voto positivo a esta moción. Portavoz de Tanso Común, portavoz nacionalista. Isto agora un pouco hemeroteca máis que outra cousa, porque nos queremos chegar a este punto e aquí estamos, non? Pero tanto para a súa desgraza como para a nosa, como colectivo, como persoas, hai actas, hai grabacións, hai papéis e hai un informe sobre o persoal do Concello que acabou na Fiscalía, que a partir do cal este grupo empeza a mover esta cuestión porque presumíamos que todo estaba correctamente, e vai a cal foi a sorpresa, non? Entón, é tontería pelearnos que foi antes o ovo a galiña, porque eso todo está documentado e alguén algún día facerá unha tese e nos poñerá verdes a todos, non? A cada cual en función da súa capacidade, que dicía Carlos Marx. Entón, cada informe, cada comunicado de prensa que fixeron, arremetendo contra o Bloque, ou ridiculizando algúns dos extremos que dicíamos e tal, e cada informe de tesourería e tal, pon blanco sobre negro xa, por fin, desde hoxe, para a historia do que pasou con isto. E non por acaso, supomos nós, non se volveu a saber máis nada a Comisión de Investigación deste asunto, non? Por nós, agora, chegados de punto, había que seguir traballando nela, máis temos unha meta volante a cada cando menos. Non sei se se debe aos acordos do goberno con algún dos grupos da corporación ou non, nos temos por prudencia non falar do que descoñecemos, tamén digo que sería un xesto de honestidade falar as claras e facelos públicos, mas, desde logo, non é a nosa guerra, mas queremos creer que insistir neste tema desde aquela altura, desde aquela primeira noticia que tivemos polo ano 11, algo terá visto e algo terá influído en termos chegado a este punto, non? Sobre todo cando as razóns que agora se dan son as que defendía o Bloque naquela altura para retirar este asunto. Impacto negativo no comercio, beneficio para a veciñada, especialmente a que menos ten, e un outro modelo. Nos queremos creer que hoxe empeza a traballarse nese outro modelo de mobilidade e seguimos dicindo que se é preciso ordenar a rotación no estacionamento en determinadas rúas do centro da nosa cidade, pois hai modelos gratuitos no que nos podemos inspirar para facelo. Parabéns por rectificar que é de sabios, e o noso voto vai ser favorable, como non pode ser do outro xeito. Portavoz de Betanzos Novo, portavoz popular. Gracias, alcalde. Bien, hombre, señor portavoz del goberno, si ahora entonces están esperando propuestas del Partido Popular para ustedes, agilizar y ponerse en marcha,
bueno, era lo que me faltaba ya por escuchar. Si quieres, pues cambiamos las riendas y os ponemos nosotros y ya proponemos y ya hacemos nosotros. Era lo que faltaba por escuchar, que están esperando por el Partido Popular por las propuestas. Mire, con este tema llevamos, con respecto a lo que sería el regulamiento y el aparcamiento en el casco histórico, llevamos con esta historia desde el año 2011. Hubo muchas idas y venidas con este tema y podríamos debatir mucho. Sobre el modelo de regulación del aparcamiento, con respecto a lo que era zona azul, zona verde, en el entramado urbano, fuera del casco histórico, pues evidentemente, ahora que se lleva a cabo esta derogación de esta ley, este servicio nos está prestando, que es desde marzo del 2017, pues es lo que estoy diciendo. O sea, nos gustaría también conocer por cuáles son sus intenciones con ese modelo, que es al que me refería, después de diferentes declaraciones de diferentes grupos y en diferentes medios. Más que nada, para dar una claridad. Si se refería que están esperando por las propuestas del Partido Popular para el modelo de aparcamiento y de parking expreso en el casco histórico, pues yo no sé qué quiere que le propongamos cuando ustedes ya creo que decidieron, no sé si con alguien más, o tienen claro cuál es el sistema de control de aparcamiento en el casco histórico. Porque ustedes decidieron invertir aproximadamente 40.000 euros en la compra de unas cámaras para controlar el aparcamiento en el casco histórico. Digo yo que entonces más o menos tienen claro ahí ya cuál es la intención de modelo. Si ya tienen claro cuál es la intención de modelo, no esperemos el Partido Popular, hombre. Adelante, y luego nos digan, este es el modelo que vamos a poner. Pero yo creo que ahí ya tienen ustedes pues un poquito clara la situación. Yo me reitero en lo que dije en la primera intervención. Evidentemente es un servicio que nos está prestando, es lógico derogar estas ordenanzas, pero vuelvo a reiterar lo mismo. Sí creemos que hay que buscar qué tipo de modelo, qué tipo de regulación va a ser. En lo que es el entramado urbano fuera del casco histórico y lo que respetaba a lo que era zona azul, que evidentemente ya no es, y lo que es la zona verde, que tampoco lo es, pero que también es cierto, pues que hay una serie de ciudadanía de diversas zonas pues que dicen que sí va a haber o no pues alguna ventaja de cara a su aparcamiento. A eso es lo que me refería, nada más. Creo que efectivamente un debate que tendremos que elevar entre todos en la corporación. Con respecto a lo que dice usted de las cámaras, pues bueno, creo que ya se debatió aquí en ese momento. Las cámaras pueden instalar, pero admiten multitud de programas. O sea, software, después efectivamente tendremos que a fórmula de utilización tendremos que acordarlas entre todos, que para eso está creada la comisión correspondiente. Señor secretario, que someta a votación, que creo que hay unanimidad, me parece. Sí, hay una. No. Abstención. Someta a votación, señor secretario. Sometes a votación el punto 8, modificación de ordenanza fiscal número 17, reguladora de tasa por la retirada de custodia de vehículos, y derogación de ordenanza fiscal número 20, reguladora de tasa de estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencións? Se aproba que los votos del Grupo Socialista, Betanzos Novo, Grupo Nacionalista, Betanzos en Común y abstención del Grupo Popular. Punto siguiente. 30 segundos. Muy breve. Sí, sobre el informe de la Secretaría que falaba en el año 2011. Sí, hay un informe anterior que falaba el voceiro del Bloque Nacionalista Galego que acabó una fiscalía, era un gobierno que no era do. Non estaba o Partido Socialista nese goberno, nese momento, nese informe, para aclarar a situación. E no posterior informe que falaba no ano 2014, a Secretaría recollía que había emitido un informe anterior no que única e exclusivamente se recollía a situación de certo persoal que non entraba nese anterior informe sobre a situación contractual da concesión e que estaba sendo utilizado de forma sesgada por parte de algún grupo, ¿no? Para aclarar simplemente. Bien, después de esta aclaración, ¿algún portavoz de algún grupo quiere intervir? Portavoz nacional. Si se desprende de mi intervención, en ningún momento quixen decir ni dar a entender que o informe ese do ano 11 era co PSOE no goberno, estaba o Partido Popular e é polo que acabou procesada a anterior alcaldesa. Dito isto, a partir dese informe, que logo merece unha corrección do señor secretario dicindo o contrario que dicían ese, foi cando fomos conscientes das irregularidades que había, empezamos a pedir datos, expedientes e demais, non ten a ver unha cosa que a outra, nin hai retorcemento ningún. Mas nada. Aclarado, santo. Señor secretario, perdón. Portavoz, por favor. Porque yo creo que entramos aquí en un debate de perogrullo total. Que, o sea, yo no sé a qué informe se refieren, pero si el portavoz del gobierno hablaba de un informe con respecto al tema de la regulación del aparcamiento o del tema de la hora, y el señor portavoz del Marco Nacionalista hablaba de otro, sobre ese informe que acabó procesado una persona, yo creo que no tenía nada que ver una cosa con otra.
non sei que tampouco de que informe estaban hablando en concreto, por el cual, si estamos hablando del tema de tráfico y hablaban del portavoz socialista sobre un informe en el, del anterior al 2011... El secretario municipal informa no ano 2014 sobre a concesión administrativa do servicio da hora e cita, claro. E cita un informe anterior que falaba sobre o persoal da hora do ano 2011 e que non entraba a valorar a situación contractual do servicio. Simplemente o persoal. Yo entendí que usted hablaba precisamente de esto, de ese informe. Luego, como escuché, que de ese informe venía procesada tal, y no tenía nada que ver una cosa con otra. Lo digo para que no haya ningún malentendido de cómo fueron aquí los procesos judiciales. Se cruzaron distintos porque se cruzaron, claro. Sí, señor secretario, punto siguiente.